Well, she's halfway over this hot on sun. She's not gone yet, but she's leaving. And she's quite sure she's not the only one. She's not gone yet, but she's leaving. Well, there's a quiver of the backbone, bugs in the dust. She's not gone yet, but she's leaving. She'll take what she needs and she'll do what she must. Estamos con Juliana, la ganadora de Miss Mundo 2015 Mar del Plata. Juliana, contanos un poquito cómo fue tu experiencia en el certamen. La verdad que pasó una muy linda experiencia, conocí muchas las chicas que son todas muy buena onda y la verdad que me hicieron sentir muy bien. Por más que no nos conocíamos, también nos juntábamos, salimos, hicimos muchos amigos y ahora la verdad que me siento muy bien, muy contenta por poder representar a nuestra ciudad en Buenos Aires, haciendo lo que me gusta, que es desfilar. Así que bueno, muchas gracias por haberme elegido. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para vos que fuiste seleccionada? Bueno, de acá, el 19 de diciembre tenemos la elección en Buenos Aires, así que bueno, esperemos poder representar muy bien a nuestra ciudad en Buenos Aires, en mis Buenos Aires. Bien, ¿y cuáles son tus metas, tus sueños por cumplir y que quieras alcanzar? Mi sueño es poder entrar a la facultad, estoy haciendo el ingreso, estoy en mi último año de colegio, en mis últimas semanas. Estoy haciendo el ingreso a medicina y es algo que me gustaría hacer desde hace un montón. Y bueno, estoy ahí luchando para ver si podemos entrar, así que bueno, esperemos poder llegar. Muy bien, te deseamos lo mejor y felicitaciones. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, estamos con las dos princesas del Miss Mundo 2015 de la ciudad de Mar del Plata, que hoy nos van a comentar un poquito cómo vivieron el certamen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que fue algo hermoso, sobre todo por el grupo que formamos. Nunca sentí que sea una competencia, sino un concurso, y eso es lo que más se disfruta. Y la verdad que no me lo esperaba, pero estoy muy feliz y muy contenta. Gracias. ¿Y tu experiencia en el certamen cómo fue? También conocí un montón de gente, aprendí muchas cosas y bueno, nada, amigas entre todas, quedamos. No fue una competencia, fue más que una experiencia y feliz por haber llegado donde llegamos y muy contenta por la reina. Sabemos que con esto se abren muchas puertas. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir cada una en base a esto? A mí me encantaría seguir esto que es lo que a mí me gusta, desfilar, tanto sea gráfica, teatro, todo lo relacionado con esto me encanta. Y bueno, y ojalá que sea como decís y que se abran muchas puertas y a darle para adelante. ¿Y vos? Soy modelo de pasarela y bueno, nada, también tratando de seguir en lo mismo y me encanta desfilar y estar con el público, así que esa es mi meta y mi sueño, digo, hasta. Es muy importante en una Miss que tengan un sueño por el cumplir, una meta. ¿Cuál es el de ustedes? Mi sueño es recorrer el mundo y conocer las diferentes culturas. Es algo que me gusta mucho y siempre tuve ganas de hacerlo. Y si es con esto, mucho mejor. ¿Y el tuyo? Y mi sueño próximo no tengo. Sueño próximo no tengo. Lo vivo el momento y disfruto cada día, el hoy, el estar acá, con estar viva, estar acá con ellas. Ese es el momento, no proyecto algo para futuro. Digamos que vivir el momento, eso es lo bueno. Y hoy pasaron una noche espléndida y las felicito por eso, ¿sí? Muchas gracias, chicas. Gracias, buenas noches.